Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Entonces se puede contar abuso sexual. Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero. Lo que les puedo decir es que soy inocente. Que hago una denuncia pública. Yo a Pablo Montero con toda la sinceridad y hasta pensé demandarlo, denunciarlo y yo. No me ha notificado ni citado la fiscalía de en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré. Yo firmé una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto. Pero me averigüé con unos abogados y antes de la boca. ¿Existen múltiples acusaciones de hostigamiento lascivo contra Pablo Montero? ¿Cuál fue la razón por la que Gaby Spanik optó por no presentar una denuncia contra él? La actriz comparte su experiencia en La Casa de los Famosos, donde Montero, en un estado de embriaguez, la tocó sin su consentimiento. Aquí en El Muro de la Fama, te proporcionaremos todos los detalles de lo que ocurrió con esta actriz. Gaby Spanik expone un presunto caso de hostigamiento lascivo por parte de Pablo Montero, afirmando que estos incidentes tuvieron lugar durante su participación conjunta en La Casa de los Famosos de Telemundo. La actriz relata cómo Montero, en un estado de embriaguez, la tocó sin su aprobación. En el programa Sale el Sol, se llevaron a cabo conversaciones con Gaby Spanik, luego de que hiciera público que durante su participación en la edición estadounidense de La Casa de los Famosos, donde experimentó hostigamiento lascivo por parte de Pablo Montero, quien la sometió a tocamientos indebidos. La actriz sostiene que la producción encubrió el incidente. Durante ese periodo, expresó sentirse profundamente incómoda y lamentó la ausencia de responsables que se enfrentaran a la situación y la respaldaran. Incluso, envió un correo electrónico a Recursos Humanos, pero no obtuvo respuesta ni acción alguna. ¿Por qué no se hizo responsable la producción? También manifestó que durante esa semana no pudo soportar el bullying que estaba experimentando dentro del programa. Aunque la revelación de Gaby Spanik fue reciente, asegura que Pablo Montero expresó arrepentimiento por sus acciones y admitió haber cruzado límites. Sin embargo, los hechos no se transmitieron y fueron editados, protegiendo tanto a Pablo como a otra persona. A pesar de aceptar las disculpas, Gaby describió la experiencia como extremadamente difícil, señalando que los responsables no asumieron responsabilidad. No se sintió cuidada ni protegida, sino más bien, se sintió profundamente vulnerable. Gaby compartió por qué no presentó una denuncia formal en las instancias correspondientes, explicando que consultó con abogados quienes le indicaron que era una transgresión. Consideró la posibilidad de emprender acciones legales, pero expresó su preocupación acerca de la lentitud y el costo asociado con el sistema judicial. A pesar de ello, mantiene la fe en que, gradualmente, las verdades saldrán a la luz y las máscaras caerán por su propio peso. ¿Cómo afecta la lentitud de la justicia a las víctimas? ¿Cuál es el impacto de la demora en los procesos judiciales en las personas afectadas? Este tema es sumamente delicado, según lo expresado por la conductora Joana Vega Biestro, quien relató que en su momento le informaron que se consultó a Gaby Spanik sobre la posibilidad de tomar acciones legales, y para ello, abogados ingresaron para hablar con ella durante el aislamiento, debido a la existencia de un contrato en ese momento, a lo que Gaby respondió negativamente. Por otro lado, Gaby Spanik reveló que antes de ingresar a la edición estadounidense de La Casa de los Famosos, producida por Telemundo, todos los participantes se sometieron a pruebas psicológicas y firmaron acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, asegura que estos acuerdos y evaluaciones no garantizaron su seguridad dentro del programa. ¿Cómo se puede mejorar la protección de los participantes en programas de este tipo? Gaby detalló que cada fin de semana les proporcionaban bebidas prohibidas, y en un incidente, entró a un cuarto donde no había riesgo para la salud y que estaba equipado con cámaras. Según su relato, Pablo Montero ingresó a ese cuarto, la agredió al quitarle lo que tenía en la boca, la tocó de manera inapropiada y la sujetó por el cuello, estando él en un estado de embriaguez significativo. A pesar de sus gritos, al acudir al confesionario, solo el escritor ingresó y le ofreció más bebidas. Gaby revela que al salir del programa la semana siguiente, se enteró de que todo lo ocurrido fue editado y no se transmitió en televisión, lo cual desconocía en ese momento. Mediante un video difundido en sus plataformas sociales, que constituye un adelanto del próximo episodio de Secretos de Villanas, la actriz Gabriela Spanik dio a conocer que fue víctima de hostigamiento lascivo.
Este acontecimiento se reveló mientras compartía con sus colegas Laura Zapata, Aileen Mujica, Cintia Clitbo, Geraldine Bazán, Sabine Mausier y Sara Mintz, a quienes confesó que el presunto agresor sería el cantante Pablo Montero. ¿Cómo afecta la existencia de una carta de confidencialidad en situaciones como estas? ¿Qué motivó a Gabriela Spanik a romper el silencio, a pesar de dicho documento? Spanik explicó que no había revelado la situación anteriormente debido a la existencia de una carta de confidencialidad, sin embargo, tras consultar con asesores legales, decidió alzar la voz. Cuando se trata de una transgresión, no hay carta de confidencialidad que sea válida. Entonces, es posible compartir, como es mi caso de haber tenido hostigamiento lascivo por alguien a quien estimo mucho, sin reparos en decirlo, Pablo Montero, afirmó. ¿Cómo influyó el proceso terapéutico, desde que salió de la casa hasta la revelación en Secretos de Villanas, en la decisión de Gaby Spanik de no llevar los señalamientos a otras instancias? ¿Cómo afecta el factor económico y emocional en casos como este? La actriz compartió que el abogado le propuso un pago de $1,000,000, pero al no contar con recursos económicos tan amplios, sintió enojo e impotencia. Optó por no tomar acciones legales, limitándose a su participación en el programa Secretos de Villanas. ¿Cómo influye la asesoría legal en la decisión de hacer pública una situación de este tipo? Ahora, Gaby Spanik busca inspirar a otras mujeres que hayan atravesado experiencias similares para que alcen la voz y exijan justicia, empoderándose al compartir sus propias historias. Que no se queden calladas. Aunque yo podría defenderme, me resulta pesado, tengo un hijo y debo sacarlo adelante. La gente humilde debe contar su historia, no ocultar ni guardar silencio, ya que hacerlo nos convierte en cómplices del agresor, expresó Gaby Spanik. ¿Cómo puede la revelación de estas experiencias contribuir a cambiar la percepción sobre el silencio y la denuncia en casos de hostigamiento lascivo? ¿Qué papel juegan las celebridades al alzar la voz en casos de transgresión? La venezolana complementó la grabación con un mensaje en el que, además de expresar agradecimiento a sus compañeras por escucharla, instó a las mujeres que han tenido transgresión de esta índole a no guardar silencio. Queridos, en Secretos de Villanas decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que afecta a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que nunca se callen, manifestó. ¿Cómo puede la revelación de estas experiencias contribuir a cambiar la percepción sobre el silencio y la denuncia en casos de hostigamiento lascivo? Finalmente, Gaby Spanik asegura que posee pruebas que respaldan que fue víctima de una embestida lasciva en el programa. Yo tengo todas las pruebas y me dijeron que estuviera tranquila, que todo está bien. ¿Cómo impacta la posesión de pruebas en la credibilidad de las denuncias de hostigamiento lascivo? ¿En qué medida pueden estas pruebas influir en el curso de la justicia? Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna otra declaración al respecto y Montero, por su parte, tampoco ha hecho ninguna manifestación. Sin embargo, los usuarios de la plataforma le han expresado su apoyo y solidaridad mediante varios comentarios. Mi reina, creemos en ti, la justicia divina llega, estamos contigo Gaby, qué lamentable. Bien por Gaby dejarlo al descubierto, yo te creo Gaby, son algunos de los comentarios. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.